un niño que me piensa, que juega y canta sin parar. Veo yo su vida en su sonrisa, cómo se va deprisa, queriendo detenerla. Tiene una mirada fiel y también un corazón de miel. Y soy un hombre muy afortunado, tengo la dicha de tenerlo a él. ¿Cómo ignorar mi nostalgia en mi corazón? ¿Cuál es el miedo? Y hoy me daré otro corazón en el cuarto que fue nuestro nido de amor. Hoy me golpeé las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor. Por fin he encontrado lo que me has soñado. Mi mundo es perfecto si estoy a tu lado. Bendito tu amor. Claro que sí, le damos la bienvenida aquí a la ciudad espacial, a toda la gente que viene de los diferentes estados. Claro que sí, ahí la gente de California, de Irving, de San Antonio, de Yantes. Y le seguimos haciendo la invitación a que se venga por aquí. Ya están sirviendo los platillos de comida, ¿eh? Así que para ganar fuerzas y bailar los zapateados con el quinceañero. A ver si nos dejan pasar a Mundo Miranda. Ahí está. Para mí,
Yo anhelaba.
como no, ahí quedó aquí humildemente el tamborazo. ¡Eso! Levantate de mañana, mira que ya amaneció.
la vamos a poner ya para empezar con la presentación. Te deseamos felicidades. A ver, ¿dónde está el grito de las tías? De las primas. Ahí está quedando este guapanito por ahí. Las mañanitas, fuerte el aplauso para Juanito que está cumpliendo su, estamos celebrando sus 16 años. Así de que ahora sí tenemos por aquí, ya sí estamos listos para la primera señal por ahí que nos dé. Para hacer la presentación, ahí sí nos pueden poner un poquito más de luz. Esto fue una sola prueba para... Ya que, claro que sí, hacemos la introducción por aquí. Juanito acompañado de sus señores padres, la señora Dora, el señor Fernando Torres, la familia... Familia Torres, Santa Cruz, les da las gracias a toda la gente por estar acompañándonos. Suerte y aplauso. Este día tan especial. El señor Fernando, la señora Dora, acompañando a este 16 años, a Juanito. Esperando, siempre se porte bien. Por aquí me dieron buenas noticias de él. Me dicen que es muy buen portado y que es muy buen muchacho. Así es que queremos que así siga. Ahora sí tenemos por aquí de los primeros bailecitos y que se vaya preparando también la madrina porque hay una participación de ella. Así es de que... Le hacemos la invitación a que pase al centro de la pista, señora Dora y Juanito, cumpleañero. Esta canción por aquí, dedicada de la señora Dora para su hijo, hoy celebrando sus 16 años. Se vale aplaudir, se vale aplaudir. La responsabilidad. Claro que sí, la familia Torres Santa Cruz. Agradeciéndoles a todos ustedes. Trajiste nueva luz. Y gracias también a nosotros. Agradeciéndole a la familia Torres por hacernos parte de esta celebración tan bonita. Y tú ya has crecido. No, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor. Y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de... Para Juanito cumpliendo sus 16 años, acompañado de su madre, la señora Dora Santa Cruz de Torres. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste,
que sí, este bailecito de madre e hijo. Enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu creador. Ándele, claro que sí, vamos a brindarle ese fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Claro que sí, gracias a toda la gente que nos está acompañando. Y le vamos a hacer la invitación a su madrina, la señora Estrella, que nos acompaña. Me dijeron que de San Antonio, ¿verdad? Sí, vámonos, claro que sí, gente de San Antonio, ahí saluditos. También tenemos por aquí un pequeño bailecito, una canción de su madrina acompañando a su ahijado el día de hoy, así es de que... Y se van a emocionarse, se van a aplaudir. Tenemos aquí a Juan Torres acompañado de su madrina Estrella Torres. Idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Claro que sí, qué bonito. Por ahí nos llegaron buenas noticias. Este muchacho nos está diciendo que es muy bien portado. Así que vamos a felicitar a su madrina, también para tener un ahijado bien portado. Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú, para mí, así eres tú. Que alcanzarte no podría. Y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. De todos sus familiares y amigos, familia Torres de Santa Cruz. Claro que sí, por aquí quedó este bailecito, fuerte ese aplauso. Para Juan Torres y su madrina Estrella Torres. Ándele, claro que sí, por ahí quedó esta canción bonita por aquí para su madrina. Bueno, de su madrina para su ahijado. Y pues claro que sí, que se va preparando. Tenemos un bailecito familiar. Un bailecito familiar, principalmente. Vamos a ver dónde están las tías. Yo creo que las tías ya se cansaron. ¿Dónde están las tías?
¿Ya se fueron a dormir? Ahí está. Aún no se cansan, dice. A ver, teníamos pulquitas, teníamos norteñas, así es de que las tías van a empezar ya por aquí el baile con Juan. ¿Ustedes me dicen si empezamos con una norteña o una polca? Una norteñona, ándele, claro que sí, con gusto. Claro que sí, ahí tenemos la cancioncita por ahí, algo norteño, y de ahí le vamos a poner por ahí lo que ustedes nos digan ahí, a ver si le podemos entender con las señas, así es de que... Ya sabes que me gusta mucho, y así tu ver tus ojos tú me pones. Ahí está entrando la primera tía, la señora Angélica. Gracias por quedarte aquí en mi vida, eres muy buena onda. A ver dónde son las mujeres, véngase las tías a bailar. No más tiene una tía, no. Si ahorita andaron como 100, pásenle. Como siempre las mujeres poniendo el ambiente, por eso también les decimos en primer lugar el día de hoy para empezar a bailar con él. Bueno, y así se añero. Los que quieran bailar, pero principalmente ahorita estamos buscando a las tías. Voy a darte tanto pa que tu carita nunca haya tristeza. Nos dijeron que empezáramos con norteñitas, y ahorita seguimos con las polquitas por ahí, los que son más buenos para bailar. Estoy soñando contigo. Nos vamos a poner las polquitas. Le diste una vuelta de 360, eres el 50 de mi 50. Las tías, enseguida a bailar, le vamos a poner unas polquitas, porque también tienen que enseñarlo a bailar puertas. La mía, gané sin jugar la lotería, y la falta que me hacías, contigo la vida llegó temprano, y es que eres todo mi amor. Y cuando
invitamos a las personas que van a bailar con el cumpleañero. A ver qué tantas canciones vamos a necesitar. Así de que si pueden ponerse de pie. A ver las primas, pégase a bailar con el cumpleañero. Familiares que quieren unas polpitas, a ver, tenemos polpitas, guapacos, cumbia norteña. Unas bolquitas, A ver quién son buenos para bailar. Bolcas, la gente de la Florida, las piedras. No creía en el destino esta pita. Ahora sí, vámonos. Véngase, los familiares. Fernando Torres.
Y aprovechen las polquitas estas, porque estas están suavecitas, ¿eh? Ahorita siguen las acelerados. Para levantar polvo con estas polquitas que siguen. Celebrando pues sus 16 años, así es de que los ahorita le vamos a hacer la invitación también por aquí a los primos. Y estas canciones que nos pidieron pues son algo muy especial, así es de que es como un concurso, es como un baile concurso por aquí, porque va a haber regalo al que baile más bonito este guapango, Así es de que, por ahí denme un norte, ¿qué? A ver, los apaseaditos, véngase todos los primos. A ver, mujeres, ya suelten a los hombres, déjenos bailar. También traen ganas de bailar. A ver, saluditos ahí a la familia Pecina por aquí, familia Torres. Hola, familia Pecina. A ver, vamos preparándonos. Tenemos por aquí un guapanguito para todos los primos, tíos, familiares. Vámonos, el que baile más bonito va a haber premio para el más. Al más bailarín. Ahí está Zapatiente. Estilo Zacatecas. Este zapateadito nomás dura como 5 minutos.
¡Chilanos, qué bonito baila! Aquí nomás conozco a mi primo Mario, a Poldo, acá los chavalones estos de aquí, de sombrero. A ver, ¿cómo le hacemos por ahí para el aplauso? A primo Poldo, a ver a Poldo, un aplauso para Poldo. Un aplauso para el primo Mario. ¡Ay, nomás! Yo creo que no se diga más, venga el premio, venga el regalo. Ahí va, Juanito. Mira, si sí se lo lleva el primo Mario. Bueno, pues claro que sí, antes de abrirlo, no lo vaya a abrir, primo. ¿Dónde está su acompañante? ¿Su acompañante? Mayra. A ver, Mayra, pásenle al centro por ahí para que disfrute del regalo que le llegó a su queridísimo Mario. A ver, Mayra, por favorcito, venga por ahí. Porque es un regalo que es para los dos, ¿eh? Era que se lo ganara. Aún no lo abran, ¿eh? Porque es algo bien bonito, ¿eh? Es un premio bien bonito de parte de Juan. Ahora sí, anda cuenta de tres. Bueno, ya. ¡Tres! Ya abrieron el regalo. A ver qué dice. ¿Qué es, primo? ¿Qué es? Sí, bueno, pues para la gente que no pudo leer ahí, Juanito le está pidiendo que sean sus padrinos, que sean sus padrinos de confirmación. Así es de que fuerte el aplauso para Juanito. Y pues el baile ya era extra, porque pues Juanito le iba a pedir a Mario que fuera su padrino, ¿eh? Así es de que fuerte ese aplauso. Ya tienen un nuevo ahijado, ya tienes unos nuevos padrinos. Así es de que felicidades. Y por ahí también ya teníamos por aquí, si vienen brindis o si nos brincamos por ahí a otra cosa, pues ahí que nos hagan una señal, ¿eh? Así es de que felicidades, Juan. Ya conseguiste nuevos padrinos. La favorita por ahí. Así es que prepárense. A ver, la madrina Estrella se le está solicitando por ahí en la mesa principal. A ver, familiares, tías, tíos, primos,
primas por aquí en la mesa principal para hacer el brindis. Ándele, claro que sí, ahora sí, preparados. Ahí sigan las indicaciones para la fotografía. Qué bonito, todos los amigos familiares por aquí reunidos celebrando los 16 años de Juan Torres. Hay saluditos para toda la familia Torres Santa Cruz y a todas las personas que nos están acompañando. Después del brindis seguimos con el baile, así es de que estamos para servirles. A los que quieran mandar un saludo, a los que quieran una canción, estamos atendiendo el teléfono al 832-421-4350. Ahí para que manden sus saludos, manden sus peticiones de canciones. Al 832-421-4350, Radio Rancheto, desde Río Grande, Zacatecas. A ver, levanten las copas. Levanten sus copas por ahí. Ahorita va a pasar la cámara. Esto. Ándale, claro que sí, ya estamos, ahora sí vamos a hacer el brindis. A ver, todos preparados con su bebida y vamos a hacer el brindis. Y dice, para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Ahí está quedando el brindis. Para que la felicidad y todas las bendiciones le lleguen a Juanito el día de hoy y todo, toda la vida, y que siga siendo un buen muchacho, ¿eh? Así que felicidades, Juanito. A ver, pónganse de acuerdo por ahí con qué vamos a empezar, si con las cumbias, con las norteñas, los huapangos, las polcas, norteñonas hasta amanecer. We'll be right back.
claro que sí, por ahí sí nos pueden dejar a media luz por aquí con el bailecito por ahí, el ingeniero de iluminación. Y si tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad. Ya nos aventamos con las norteñitas y estamos para servirle, familia, familia Torres Santa Cruz. Les agradece que estés acompañándonos el día de hoy, celebrando los 16 años de Juan Torres. Ojos marrones, nada es igual, nada.
tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada. Ándale, claro que sí. Seguimos atendiendo el teléfono con unas cuantas peticiones. Ahorita le seguimos con algo de primavera. Y algo de la fe norteña, claro que sí. Órale, claro que sí, bueno, hay algo de la fe norteña. Cosas que en mi boca están
de Yankees, la gente de Ares, Alba, Texas, la gente de San Antonio que nos está acompañando el día de hoy. Quiero que esta noche me beses con un cabeza que se tiras en tres. Quiero ser el vino en que tomas y vivir esa historia, aunque nadie se entere. Quiero que pronuncies mi nombre cuando llegue el momento de empañar los sentidos. Quiero este secreto contigo que al final lo dijo. Se estaba poniendo
acompañándonos. La gente de la Florida, de las Piedras. Siempre nacíamos los dos. Ahí está, claro que sí, para el tío de la de Hierro, claro que sí, el club Sabe Torres y para Angélica. Ahí estamos los saluditos. Y que nunca de mí se apartaré. Qué bonito tu pelo. Tenemos dos canciones más de ahí de las peticiones vía telefónica. Esto que me falta eres tú. Nada
ahí con los guapanguitos, ¿eh? Para los muchachos. Empezó, estaban pidiendo guapangas norteñas. Quería ser grande para ser como tú.